Al parecer es como que acá abajo tiene huesitos. La carne está como que negrita, no está tan blanca como el pollo. Pero bueno, ya no lo pensemos más. Hágale. ¡Champions! Una vez más, caminando por las calles de La Ioni. Y el día de hoy es súper interesante porque, como ustedes ya pueden ver en el título, vamos a ir en busca de un pato. Sí, un pato. Es que jamás he probado pato. Hasta incluso se me hace raro decir. En Ecuador sí he sabido que hay ciudades que venden pato, pero... pero tengo muchas preguntas. ¿A qué sabe? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Será sazonado? ¿Cuánto va a costar? No sé. Pero antes que todo tenemos que hacer unas cosillas, comprar algunas cosas, porque le estamos invirtiendo al canal, champ, como para que ustedes tengan la mejor calidad de contenido. No crean que la bolsa es algo muy necesario que compré. Yo generalmente cuando blogueo siempre utilizo esta clase de trípode. Pero hay ocasiones que no hay dónde poner el trípode y no me sirve. Es por eso que habemos trípode. Volviendo al tema del pato. Me hace raro decirlo. Los norteamericanos no creo que están acostumbrados a esa clase de comida. Entonces cuando me dijeron que aquí debo comer pato, yo pensé, o de ley deben ser latinos o de ley deben ser asiáticos. Porque no es que tú vas a un restaurante a pedir pato. No es que vas con tus panas, con tus yuntas, con tus amigos, con tus friends y haces plan para comer pato. No, tú me pones el pato y yo te pongo la biela, mijo. Aquí uno de los pocos lugares que vende pato es en el barrio chino. Ya estamos acá, así que vamos al barrio chino a comer pato. Ahora existe un problema. ¿Qué te diré? Nueva York es conocido por su metro, pero como es tan grande es muy fácil perderse, así que no tengo ni pu de dónde estoy. O sea, es que vean, tiene tantas líneas que es fácil perderse y ni siquiera sé dónde estoy. Estoy aquí y debo ir por acá. Aquí. Pero no sé cómo. Lo único que entiendo es que en la parte de acá dice Uptown. O sea, como que arriba del pueblo. Y en la parte de acá dice Downtown. O sea, en la parte baja del pueblo. Mapa, creo que estoy bien. Creo que Diosito me quiere porque ya me he perdido varias veces y nunca me ha pasado nada. Llegamos bien, perro. O creo que sí. No, sí, de ley. Hay diarios en chino. Y tú sabes que estás en el barrio chino cuando ves todo chino, mi pex.
Esto no sé si será el menú. Capaz sí. Todo esto está súper loco. Letreros en chino, gente china, comida china. Solo nos falta el pato. ¡Oh, no! ¡El té chino! ¡Oh! En Ecuador no se consigue normalmente el té chino. ¿Qué tan rara será una tienda aquí? Aquí todo el mundo habla chino. No sé si ni siquiera hablan español. No sé cómo pedir el té chino. ¡Oh, qué loco! O sea, la verdad ni siquiera sé cuál es el té. No sé cómo comunicarme aquí. La verdad no sé si me estoy llevando el que yo alguna vez probé. Ojalá que sí. Un poquito estresante estar ahí, champ. Todo el mundo hablaba chino, solamente una persona hablaba inglés. Y no sabía cómo explicarle que yo tengo en la casa una tacita que tú pones el té y se expanden las hojas. No me entendía, pero ya pues. A ver, usted. ¿Qué es eso? Oh. Un poquito difícil conseguir pato. ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Qué emoción! Ni siquiera se llega a apreciar bien por el vidrio, pero es como que están colgados ahí. ¡Qué raro! Y obviamente tenía que ser con palillos chinos. Esto es súper emocionante, champ. El objetivo de este video era comer pato y tenemos pato. Que te viene con arroz, una verdurita verde que no sé qué es. Y el pato está como brillante, doradito. Sí se le nota jugoso. No sé si ustedes se atrevan a comer pato, pero ya que estoy aquí, ¿cómo no me voy a atrever? Imagínense cuando vaya a China. Ya me iba a meter todo, pero al parecer es como que acá abajo tiene huesitos. La carne está como que negrita, no está tan blanca como el pollo. Pero bueno, ya no lo pensemos más. Hágale. ¿Sabe raro? El pato no explotó en mí como que ¡push! ¡Qué sabor! Tiene sabor como que pollito recalentado. No sé si alguna vez has comido pollo recalentado, pero tengo esa sensación. Qué difícil describir el sabor porque es como un mix entre pollo y pescado. Esta parte de acá yo pensaba que era full crujiente, pero no. O sea, es como cualquier grasita de pollo. Lo único que me parece raro decir es que estoy comiendo pato, pero de ahí... El sabor no es que sea algo totalmente nuevo. Creo que muchos van a tener mi reacción así. No está feo, tampoco está que bestia, que rico. Está distinto, es una nueva experiencia. Ni siquiera sé si hay que combinarlo con esto. ¿Pensabas cómo se come arroz con palillos? Pues he aquí una buena demostración. Yo pensaba que me iba a explotar así como que ¡wow! ¡No estoy comiendo pato! Pero no. Pues sinceramente pensaba que me iba a sorprender mucho más. Me gustó la combinación del pato con esta cosa verde. Con el arroz, no tanto. Que no es que tenga mucho sabor el arroz. Por si acaso, si te quieres venir a pegar un patito con tus panas y unas bielas. A $7 del pato. En conclusión, el sabor del pato me supo más a pollo, una ligera sazón a pescado. A la próxima voy al pato de Ecuador y que es en barro. Eso estamos bien. ¡Ah!
Ay, qué gran día, qué gran día, qué gran día. Jamás me esperé comer pato aquí. Si debo darles un consejo, pues, ¿qué les diré? Como experiencia está bien, sí. Decir que comiste pato en tu vida importa. Para mí sí. Por lo menos yo tengo una referencia. Así que yo les diría exactamente lo mismo. Como experiencia, está bien. Pero no lo repetiría, sinceramente. No lo repetiría. Creo que más interesante estuvo el video así como tal que el propio pato pato. Pero en mi Instagram les mostré más detalladamente cómo era el pato. Así que las personas que no me siguen en Instagram, también Bernal F. Pero yo creo que fue un buen video. Paseamos, compramos té, comimos pato. Y terminamos con un bello, bello atardecer. ¡Puf! Así que creo que con esto podemos decir, ¡viva el pato! ¡Viva el té! ¡Vivan los chinos! Ya pues, ¡vivan los chinos! Y ya, no se olviden de suscribirse a este... ¡Uy! Se me cae. Y ya, no se olviden de suscribirse a este canal, darle like a este videito y seguirme en Instagram para más recomendaciones, sugerencias y o decisiones. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros... ¡Nacimos! ¡Uy! ¡Nacimos para cambiar el mundo! La rescaté otra vez. Nos vemos en el próximo video.